Atletas mexicanos desprotegidos por la CONADE. A 5 meses de iniciar los Juegos Olímpicos de París 2024, los deportistas de alto rendimiento enfrentan obstáculos para obtener financiamiento debido a la ausencia de apoyo económico por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara. Tristemente, la asignación del primer presupuesto a la CONADE en 2019 se evidenció una disminución de becas e incentivos financieros, un cambio en la frecuencia de entrega de estos apoyos y la determinación de que los deportistas debían contratar a sus propios equipos de entrenamiento. No es justo que la corrupción opaque el talento de nuestros deportistas. Soy Cintia López, yo influyo.